Oriente Noticias continúa en la zona en donde hace un año se presentó la emergencia ambiental por el derrame de crudo en el pozo Lizama 158. John, y es que allí los pescadores fueron los más afectados con la contaminación del río Sogamoso. Nuestro compañero Iván Ávila se encuentra en la zona. Iván, buenas tardes, adelante. Así es, compañeros, me encuentro precisamente aquí en el río Sogamoso, uno de los más afectados quizás después de que sucedió la emergencia ambiental del pozo Lizama 158. Pero los pescadores y las comunidades aledañas al río han aprendido a vivir y a trabajar conjuntamente con la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol en lo que es la recuperación de la pesca y de lo que son las microempresas de estas personas que viven alrededor del río. Fueron 53 barriles de crudo los que emanaron del pozo Lizama 158 y una gran cantidad de ellos cayó sobre las aguas del río Sogamoso, afectando gran parte del ecosistema acuático y con ello a los pescadores de la zona. Pues gracias a Dios por todas las oportunidades, todo, pero yo como representante legal de Azuprocoe, pues como nosotros somos ambientales, eso fue grave, bastante grave, porque fue un derrame muy grave. Pero como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma y eso se ve reflejado en estos momentos en la región de la ribera del Sogamoso. Las 22 asociaciones de pescadores de los 5 municipios del entorno del río junto a Ecopetrol han logrado poco a poco superar la emergencia. Hemos logrado empoderarlos para que sean proveedores de servicios de Ecopetrol. Tenemos hoy 5 asociaciones de pescadores que son proveedores de servicios, fueron contratistas de Ecopetrol desarrollando el programa Centinelas del Río. Con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos, contratando mano de obra local y con un compromiso de potencializar estas asociaciones como empresas dinámicas, han logrado transformar la cultura en torno al río. Para nosotros, como yo representante, no lo tenía y yo le doy gracias a Dios y a Ecopetrol por ese puntico, porque es que nos abrió un portón grande, que eso es una experiencia laboral, que eso nos sirve mucho. Una cosa está clara para todos, y es que una situación como esta no se puede volver a presentar y trabajan mancomunadamente para que así sea. Una transformación mental y cultural fueron lo que también vivieron estas comunidades del sector de La Fortuna y todo lo que tenía que ver con el Bajo Magdalena Medio. Desde el río Sogamoso, Iván Ávila para Oriente Noticias.